pasa, fuckers? Hoy me he visto fogueo. Y es una mierda. Panther Review. Panther Review. Fogueo. Bueno. Por fin hemos podido ver fogueo. Que mi intención era verla allá por mayo. Que se proyectó en el Festivalito de La Palma. Pero con el tema de estar grabando, editando, etc. Pues al final no pude verla. Y me quedé ahí con... Dije, bueno, ya algún día llegará a Tenerife. Y ya alguien me había comentado que estaba ahí como tramitándose un pase aquí. Y por fin la hemos visto. Y además de la mejor manera, porque Multicines Tenerife, con charlas de cine, han organizado un pase especial. Hemos podido pues contar con la presencia de David Sainz, de Teresa Segura, de Aaron Gómez, de Sofía Privitera, que también se animó a subir. Y nada más, ¿no? Estoy grabando esto, pero hace como 2 semanas que vi la peli y 2 semanas que fue esto. Eso ya... Tengo un desfase. Porque no hemos tenido tiempo de grabar. Bueno, el caso es que fue muy interesante. Luego pondremos ahí un trocito de vídeo de la charla. Y las consiguientes preguntitas, que bueno, fue una pregunta. Más la pregunta que lanzó Ventura Pons, que la han contestado. Y ellos han lanzado la suya, que ya veremos a quién le toca. Porque de momento todavía no hemos entrevistado a nadie más. ¡Vamos a la peli! ¡Fogueo! Pues a mí me ha molado. Me ha molado mucho, además. Muchísimo. Porque, bueno, iba sin ningún tipo de expectativa. Yo no había visto el tráiler, creo, o no recuerdo haberlo visto. Puede ser que lo viera, pero ni me acordaba. Y últimamente, salvo que sea una peli súper comercial, que es de esas que es inevitable ver el tráiler casi, pues no los veo los tráilers. Y así me sorprendo. Y, hombre, sí que me imaginaría que la peli iba a tener ese aroma malviviendo, ese rollo callejero y de gente que... habla con naturalidad, que tanto se echa de menos a veces en el cine español, pues me ha molado mucho. Un mini resumen de la peli, de la sinopsis. La peli va principalmente sobre dos hermanos que trabajan, bueno, trabaja uno realmente, en un videoclub. Un soñador que todavía apuesta por el videoclub, a pesar de que está más metido en la mierda. Ese videoclub que yo que sé, no va nadie. Tiene 5 clientes ahí habituales a los que nos presentan en la peli y ya está. Y luego está su hermano, que está en silla de ruedas. No voy a contar nada más de ese tema para que ya cuando tengáis la oportunidad de ver la peli, pues veáis por qué. Y oye, que además está muy, muy, muy bien interpretado. Me río, pero es verdad. Lo que digo es verdad. Lo siento de verdad. Entonces, él tiene un sueño que es hacer una peli. Es una peli, un largometraje, y va un poco de eso. Pero claro, esa es como la trama que sería la principal, aunque hay es una peli muy coral, y hay tantos personajes y tantas historias que hay muchos momentos en los que esa historia queda un poco de lado para centrarnos en otra, pero no de lado en plan mal, en plan me he olvidado de ella, sino que hay muchas historias y todas están interconectadas, porque es el mismo barrio, gente que se conoce. Y me ha molado mucho, ¿eh? Me ha molado mucho. Vamos a hablar primero de las cosas guays, ¿no? ¿Tú qué dices, Vané? Sí, vamos para allá. ¿Sí? ¿Dices que sí? Sí. ¡Vamos allá! Bueno, lo mejor de esta peli... Bueno, mejor, una de las cosas. Es que en ningún momento se hace pesada. Es muy entretenida, muy entretenida. Y sobre todo, si te ha gustado lo visto anteriormente por la gente tan guay de Different, pues esto te va a gustar. O sea, es muy difícil que si lo otro te ha gustado, esto no te guste. Porque hay temáticas parecidas y, bueno, es como decía antes, el regustito, el aroma, es muy parecido a lo que hemos visto de Malviviendo. No tanto con Different, aunque sí en el humor. En ese humor que hay veces que el chiste, si no estás un poco puesto en algunas cosas, no lo pillas. Hay uno, por ejemplo, que ellos explicaron que es eso, si no has visto cierto cine o no sabes quién es Iñárritu, por ejemplo, hay un chiste que no pillarás. Bueno. Sigamos con lo siguiente, que es para mí lo más importante realmente, esto sí que es lo más tocho, es que... Esto es muy tenso, ¿eh? Y métete ya aquí. Puti... ¡Tío! ¡Me ha encantado! No. ¿Te gustó Fogueo? ¡Sí! ¡Sí! Estamos hablando de fogueo. Pero yo te pagué ya, ¿no? Nunca me cobro.
Pero si está... O sea, eso significa que Víctor ya vino. Hola. Ahora aparecerá el que debería estar grabando esto para que quedara bien. ¡Dios, tío! Bueno, lo que más me ha molado la peli son los actores. ¿Por qué? Porque quitando a algún segundo aleatorio o algún personaje que no son ni siquiera de reparto, sino que algún señor que sale un minuto, mola mucho todos. Porque tiene una naturalidad que además no es exigida. No es, además creo que también un poco hablaba de eso David, de que él daba libertad a los personajes, les daba un par de cosas, un par de indicaciones y de aquí iba obviamente el guión y demás. Y luego les daba libertad de improvisación y demás. Y eso se nota en la peli a la hora de que no están diciendo unos textos súper manidos y súper impostados, sino que son ellos. Y la mezcla de acentos que... Es algo que también hablaba en la charla, que es algo que en el cine español es una cosa que todavía nos queda mucho por avanzar y por aprender. Y David pues, nos da una muestra de cómo sí pueden convivir todos esos acentos sin estereotipos. Sin que el sevillano sea X y el que tiene acento canario tenga que ser X. Creo que no había nadie ahí que estuviera mal. Quizás Emilio, pero... Nada, Emilio estaba guay. Yo me lo... Tú te lo... Porque yo me lo... ¡No! No. Voy a quitarte el puesto. No, tío, no. Esto es real, esto no estaba preparado. El regreso, loco. Estamos hablando de fogueo, ¿tú no lo has visto? Que spoiler, ¿no? Sí, te estás diciendo todo spoilers. Tío Norbert, qué guapo estás. ¿Qué tienes? Vos que vienes pa' fogueo, ¿eh? Tío. Para darle la bienvenida a Víctor. Mira, quítale la cámara. Sea hijo de... El caso es que... Eso, los personajes están muy chuchis, y la historia está muy guay. No te pierdes en ningún momento de la historia. Y luego tiene un temazo. ¿O no? Pero el temazo la solo se escucha al final. Es como la de Tok Tok esta de los que el tema solo se escucha al final. O eso previo. Pero está guay, ¿eh? Pero Fogueo le da un par de vueltas a Tok Tok también, hay que decirlo. Hombre, un par de vueltas solo, ¿no? Le da tres vueltas al mundo y sin gravedad ni nada. La peli tiene un mensaje muy chulo. Que es, que bueno, ahí lo dejo un poco escapar David Sainz, aunque claro, nosotros que también fuimos a la charla cuando ya habían puesto la peli, pero nosotros no la habíamos visto. Entonces la gente hacía preguntas sobre una peli que ya había visto, entonces ya no eran spoilers, para nosotros sí. Y explicaba un poco por qué el título y que el fogueo era por algo. Oye, ¿esto qué? ¿Selfies ahí? ¿Pasa ahí? ¿Ahí no? Bueno. Pues el caso es que, claro, habla de las balas de fogueo y él decía que siempre hay una bala. Él decía como que tiene una bala que no sabe si ha disparado o si la disparará algún día, pero que siempre hay una bala que no es disparada, ¿no? Y a cada uno que entienda lo que quiera ahí. Y en la peli pues habla un poco de cumplir tus sueños, de no rendirte, como este prota que quería grabar un largo y lo graba en la peli con sus inconvenientes, sus más y sus menos. Pero está guay. Bueno, y antes de esto vimos el... Ya acabo. El corto de Como yo te amo. Ese sí que no me gusta. No me gusta. O sea, no está mal. De hecho, hay una producción de la hostia y tal. Pero ni la historia me gustó, ni ese final que me parece así como... No me mola. Y que ahí nadie... No pasa el tiempo en ese corto. Pasan 3 años, pero todo el mundo está igual. Pasan estos 3 años y todo el mundo sigue igual. Y pasa... Después creo que era otro año o unos cuantos meses. Y todo el mundo sigue igual. La gente ni envejece, ni tiene más barba, menos pelo, más gordo, más flaco, está todo el mundo igual. Entonces es mucha producción, cosas técnicas como explosiones y cosas, la explosión, ¿no? Pero luego en otras no. O sea, hay tatuajes que se quitan y tal, sin spoiler. Y Aaron está muy guay. Hombre, hace algo que no lo había escuchado antes, así con ese tono de voz que cambia totalmente. Pero bueno, en fogueo luego hace un personaje totalmente diferente. Y eso mola, porque no había podido verlo ninguna de las dos cosas y hace cosas diferentes. Bueno, y David Sainz, que esto también es un punto guay, me imagino que también para su estrés personal, que la peli, esto ya es el punto spoiler ya, tiene un mini personaje ahí y de resto se ha dedicado a dirigir la peli, no a protagonizar, no en plan Malviviendo, y sale un momentito y se agradece, está guay, está muy guay, porque habla como Rosana. No será de Medellín. Ay, ella es de... Pues la peli está de p*** madre, si tenéis la oportunidad de verla, ir.
Id a verla. Id, no ir. Ir. Bueno, ahora creo que lo ha admitido la RAE, ¿no? La RAE ha admitido ir, ¿no? Y irse y cosas de esas. ¿Irse? Sí, porque había tanto palurdo que se ha admitido el ir. ¿Irse? Pero oye, que digo yo que si lo decimos hay que admitirlo, ¿no? Ir, id, irse. Almóndiga y agur. Venga, comeros un alfajor. La toma por... Estábamos fuera. Estábamos bebiendo una cerveza. Pero bueno, entraron justo en el aplauso, en el mejor momento. Claro, claro. De hecho, estaban calculando. No, la verdad es que es interesante ver lo que en cada sitio le hace gracia a la gente, ¿no? En realidad esta peli también se ha estrenado, por ejemplo, en Bilbao. Y las cosas que entraban en Bilbao muchas veces eran muy diferentes a las cosas que entraban en Sevilla. De hecho, había, sin saber que se iba a estrenar en Bilbao, metí ahí un par de gags vascos, ¿no? Como sí, lo de Iñárritu y lo de... Que no lo suelen pillar en otro lado. Qué curioso. Yo no lo sabía, de hecho. Luego te lo pongo escrito. Claro, cuando el director que es mexicano dicen que es vasco, por el apellido. Iñárritu. Esta es una peli de perdedores que lo intentan, ¿no? Y dentro de... que es una peli de perdedores que lo intentan, todo está narrado desde el punto de vista de... bueno, de Lucas, que es una persona que no está en todos sitios y no asiste a todo lo que pasa. Entonces, su visión está más relacionada con lo que él suele ver, que es un obseso de las pelis de acción y tal. Igual que la peli que hace su hermano, la peli Mal, donde sale también el cuervo y Juan, pues es una peli como... es todo muy falso, ¿no? Quiero decir, son balas, ¿no? Pero son un poco de fogueo. Quiero decir, en el fondo lo intentan, pero llegan a donde llegan. Porque en el fondo también es una peli realista. Es una peli de gente que intenta cumplir su sueño. Y hay gente que lo consigue, y la mayoría no. No quiero desanimar, pero así es el mundo. No, realmente a mí me parece bastante fácil mi gestión, porque parto de una buena idea siempre. Y eso se agradece mucho cuando de cara a la producción, ¿no? Yo llevo 12 años trabajando en la producción, y 8 con Different, y yo antes de con Different he hecho muchos proyectos en el que yo estaba contenta con mi trabajo, pero no con el resultado. Y eso no me ha pasado desde que estoy con Different, entonces para mí es muy, muy agradable trabajar. Digo, esa risa nació por mí. ¿Esta peli es para lo qué? Quiero decir, esta peli nació como una peli que terminaría de manera gratuita en internet sin que nadie, aparte de nadie, porque ni siquiera nosotros supongo que ganaremos con eso, pero es una peli que era para la gente y era como decías tú al principio de la entrevista, para desquitarnos y poder hacer algo relativamente grande y totalmente libre, porque fogueo sí es verdad que es totalmente libre, no hay ningún filtro, no hay nadie que haya estado por encima de los que la estábamos haciendo, entonces era un poco la ganas de decir, podemos hacer esto sin contar con todos estos que no nos dejan hacer lo que queremos hacer, y de paso pasarle un poco de prepuciada por el off, pero no es más que eso, es una peli para que la gente la vea, no es una peli para hacernos ricos ni para ganar premios, es una peli para que la gente lo vea y para que la gente disfrute, y por eso tiene un mensaje que creo que es importante para un montón de gente que como en un día estuve yo, en plan, pensando que dedicarme a esto era tan improbable como jugar de delantero centro en el Barcelona. Y no, a ver, si yo estoy aquí es porque cualquiera puede. Entonces esta peli lanza un poco ese mensaje de, bueno, inténtalo, a lo mejor cuadra. A mí me cuadra. Y en el fondo fue simplemente intentarlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues estamos con David Sainz y Teresa Segura, que han venido a presentar el fogueo a Multicines Tenerife. Se ha estrenado por fin en Tenerife, que ya teníamos ganas. No la he visto, la veré mañana, lo juro. Y nada. Vaya profesional. Por eso no voy a preguntar nada de la peli. Y nada, una preguntita rápida porque tenemos también de la charla que han hecho antes. Que lanzaban antes de que tenían ese proyecto, algún proyecto que se había caído. Y querían hacer uno grande, que es el siguiente que querían hacer. Creo que para Warner o algo así decir. Y entonces me recordó a un episodio de Entertainment. En el que decían lo de, hay que tener siempre dos proyectos, uno muy mierda. Y otro bueno para que elijan el bueno al otro ser tan malo. ¿Han tenido que jugar en algún momento esa carta? Hombre, yo esa carta desde que tengo que negociar con productores y cadenas de televisión, la uso siempre. Y no soy el único, ¿eh? Quiero decir, tengo muchos amigos guionistas, incluso mi co-guionista, que es Enrique Lojo y tal,
que siempre hay que hacer eso, quiero decir, siempre hay que, incluso si te piden tres ideas, tú vas a saber ya cuál va a ganar desde que sales. A veces pasa que eligen otra y al final tienes que hacer eso. Pero bueno, lo normal es que cuadre. Lo interesante es que las otras, que sean peores, pero cuesten el triple, ¿no?, de presupuesto. Entonces, como si es más mala y es más cara, al final se decantan por la sí, otra. Sí, y al final sale, de la forma, aunque elijan la mala, saldrían ganando ustedes igualmente, porque... Claro. No, igualmente la mala sigue siendo una peli que nos apetece hacer. Lo que pasa es que normalmente la que queremos que elijan, pues es la que en ese momento más nos apetece. Vale, pues muchísimas gracias. No puedo felicitaros por la peli. Pero no seas tan duro, porque es una película pequeñita, humilde, con un mensaje claro. No, bueno, me ha dicho que es muy hater. Como yo soy un poco hater, pero... Yo he visto tus cosas y no debería ser tan hater. No por nada, sino por el efecto rebote, ten cuidado. No, simplemente diré lo que pienso. No pasa nada, así, no creo ni que lo vea. Pero que será verdad, seguramente. Pero nada, que muchísimas gracias por estar en ese momento. A vosotros y muchas gracias por ir mañana a verla. Yo estoy deseando verlo. Yo sí que lo veré. Muchas gracias por eso. Y bueno, nuestro anterior invitado fue Ventura Pons, un director catalán que ha estado por aquí presentando Cuanto Más Mejor. Y bueno, justamente casualidad hoy, no sé cuándo lo subiré, pero casualidad que hoy ha sido todo este tema, que bueno, no vamos a comentarlo mucho porque política no me meto, del referéndum y demás. Y la pregunta que ha lanzado él es... Para mí el cine es la vida y la vida es el cine. ¿Qué es para él? Sí, el Ventura, ¿eh? ¿Cómo se pone Ventura? Sí, se pone un poco suelto. Hombre, la verdad es que mi vida es el trabajo, ¿no? Sí, tristemente sí. O sea, a efecto secundario yo me como esa alegría suya por el trabajo. Claro, David, realmente él vive para trabajar porque su trabajo es su pasión y es lo que haría en su tiempo libre y lo que haría como hobby. Entonces, si encima pues cobra por ello, al final ya es un bucle, ¿no?, en el que siempre está pensando cosas que hacer. No, soy un adicto al trabajo porque me encanta y al final ojalá la vida me dure lo suficiente para poder hacer todas las cosas que me gustaría. Y esperemos que nosotros, como espectadores, podamos verlo. Sí. Sí, sin embargo no vivo para trabajar, o sea, me encanta mi trabajo y disfruto mucho con él, pero yo soy mucho también de conversaciones, amigos, familia, amistad, amor, ¿sabes? Y también una parte importante de deporte y salud a la que le dedico, o sea que sí, yo al final para mí la clave es ser feliz en todo momento e intentar siempre hacer lo que en ese momento te apetece y quieres. Y ser sincero, al final, porque yo creo que al final el que no lo es, al final se le pilla y no sé. Yo siempre digo que con la verdad por delante se llega mucho más lejos. Y ya está. Bueno, nosotros en este caso aquí en una isla se pilla mucho, sí, mucho pues, antes. Pues imagínate, claro, no tenéis escapatoria. O sea, ahora sí, muchísimas gracias por venir. Gracias por a ti. Y ya no os molesto más, les quito más tiempo. Gracias. Bueno, o sea, la peli, como habrán dicho, no, como habrán visto, no he dicho nada malo. Y es que me ha molado mucho. Seguramente si la veo otra vez, le encuentre algo. Y algo habría. Y quizás que tenían pocos medios, pero no creo que sea algo malo. Simplemente que muchos dirán que se notaba que no eran cámaras de cine, estaban ahí, si grababan con una Sony, que si no sé qué. Pero la peli está de madre y creo que la falta de medios es algo que se nota, pero que no desmerece en ningún momento el trabajo. Así que... Madre, venga, a tomar por... David Sainz, suscríbete, Teresa Segura, dale a like, Aaron Gómez, suscríbete, Emilio González, dale a like, y luego estaba, pues, Dante mola mucho, y Carlos Bernardino, también está de p***, sí. El de las sillas ruedas, por si no, vale, yo sé que tú con los nombres no... Lo sabía. No, la peli va sobre ruedas.